buenas tardes, amigos. Soy Flogar y aquí estamos con un video de Pokémon. Y vamos a continuar. El otro día derrotamos a la campeona y nos hicimos con la liga Pokémon. Así que ahora toca empezar con el postgame. A ver qué ocurre. Mira, habéis hecho esto. Vamos con el vídeo. Pues aquí estamos. ¿Dónde lo dejamos? Sí, vamos a continuar. Vámonos hacia la siguiente ciudad. No tengo vuelo ahora mismo, así que no puedo irme volando a ningún sitio. Bosque, vale, bosque vía, que es el principio de todo. ¿Habrá Pokémon legendario aquí? Vale, no, de momento no hay nada. Vale, lo dicho, tenemos que irnos hacia la zona de excavación, que está en la siguiente ciudad. Así que vámonos, no tengo vuelo, no puedo volar hasta la ciudad. Por lo cual vamos andando y ya está, no pasa nada. Ruta 19, no, vámonos. Por cierto, ruta 19. Esto no me suena que haya venido yo por aquí. No me voy a capturar ningún Pokémon ya, ¿vale? A no ser que no me voy a capturar nada. Hola. Detrás de esa roca soy invisible. Esta ruta estaba cerrada antes, ¿no? Se supone. Dirección es fantasma. Fantasma agua. Super efectivo, hidrobomba, aguantamos. Vale, nivel 54, con lo cual tenemos postgame. Ya digo, tenía que ir a la zona de... Voy a ir a la zona directamente. No voy a meterme en jaleos. Ya me da igual los niveles, o sea que da igual. Lo que sí que están los que murieron. Ya los cambiaré. Vale, aquí un objetillo parece ser. No voy a capturar Pokémon. Piedra agua. ¿Y eso dónde me lleva? Esto me lleva a pelearme. Y alguna isla que otra. Vale, vale, esta es la parte de abajo. Ya digo, no quiero ver más. Es que no quiero ver. Ciudad navío, vale, ciudad navío que no podía acceder hasta hace nada. ¿Me peleo contra esta? Voy a ciudad navío, no, hostias, qué cosa, claro, es que esta ruta. Digo, esto no lo he visto, claro, aquí no he capturado Pokémon de ruta y tal, pero que me da lo mismo, ¿sabes? Que tampoco me hace falta. Que podemos ir tirando con lo que hay, que nos da igual, que ya estamos con el postgame. Así que, Floatzel, hasta drenaje. Tengo deshabilitado hasta drenaje, Puesto a Jumbrío. Aguantará agilidad. Vale, entonces, puedo ir. Vamos a hacer lo que nos han dicho. Ya vendremos aquí cuando tengamos que venir. Pero bueno, ya veis que esta ciudad navío ya está desbloqueada, con lo cual ya podremos bajar. Tendremos, supongo que todo desbloqueado. No sé qué es lo que te. Uf, danza espada. Mamasita. Lo dicho, ya lo veremos. Ya veremos esta zona más adelante, cuando podamos. Vamos a hacerlo canon, lo que nos han dicho que hagamos. Y una vez derrotado todo eso, ya seguiremos por zonitas investigando a ver qué es lo que hay. Anda, que también para lo que me ha dejado de vida. Amigo Polo y todo, otro más, Relicant. Vale, este me lo curo de una y me curo entero. Vale, vamos a... A lo mejor me dice que venga hacia el avión. No, no sé. Tenemos que ir a la cueva de detección. Detección ahora. Vale, Doroteo, muy bien. Venga, te dejo. No puedo. No puedo. Necesito... Tengo repelentes. Debería tener unos cuantos repelentes bastantes, ¿no? Vale. Perfecto, así no molesta porque es que no me deja. Ah, vale, ya me he metido por aquí. Vale, dicho esto, tenemos ciudad navío. Perla grande. Esto me tira para abajo, vale, pues ciudad navío. Tenemos ciudad navío y... Ya lo veremos más adelante. Nos vamos de aquí. Aquí no podemos bajar antes, ahora sí. Pero antes no, ya digo, ya vendremos. No tengo vuelo. Pero vamos a irnos hacia la siguiente, hacia la primera ciudad, que es esta ciudad. Por aquí nada. Pi, pi, pi. Zona excavación, vale. ¿Quién me pide aquí que hable con él? ¿Aquí? Esto es el centro Pokémon, que en principio, para ser legales, vamos a quitar a Cenicín, a Geyser. No. Y a Lucas. Lucas está guay, la verdad. Pero nos vamos. Tengo revivires. Podría hacerlo, pero... Vamos a jugar un poco... Guay. Vale, tú por ahí.
Tú por ahí. Y tú por ahí. Muy bien hecho, chicos. Muy bien hecho. Vale, nos metemos. A luz. Voy a meter a Lucas. Por el tema de vuelo y tal. Y metemos a Flamer. No. Porque tengo Sigo. Ya tengo a... Joder. Metemos a este. ¿Y qué hago? La verdad es que tampoco tengo mucho más. Bicho veneno. Probamos a Speedy, ¿o qué? No, es que ya tengo un bicho, claro. Vamos con el tierra. Aunque tú que tienes por aquí. Buena defensa, amigo. Venga, vamos con... con Flamer, ¿por qué no? Vale. Pues con eso vamos. Habrá que dar algún objeto a cada uno. A Flamer, tierra, tal, psico. Vale. Un segundito. Pa, pa, para, pa. Damos la cuchara. Y se la damos a Flamer. A ver. Los fósiles los podría resucitar ya. Porque realmente ya se podría. Restos. Vamos a dar a Flamer, ya está. Tampoco saco. Polo plata, bicho, piedra dura, roca, antiderretir, metrónomo, lupa. Campana concha, ¿por qué no? A Lucas. ¿Y quién me queda? Gabriel. Quesada normal. Una hacienda experto. Vale. Y nos vamos. Tenemos repartida experiencia con ellos. Solo con Flamer. Están bien de nivel. Vamos a ponerlo a todos ya. Vale. Y estamos todos. Ahora, ¿con quién tengo que hablar por aquí? ¿Qué tiene que hacer? Este centro Pokémon de ahí es por el que se ha desmontado cuando empieza la construcción después de la excavación. Como jubilado que soy, estaré... vale. Tengo que hablar con él de aquí. Está en el túnel Arenisca trabajando. Eso está aquí limpiando el forraje. Vale, está en el túnel Arenisca. Ya, ¿dónde estaba el túnel Arenisca? Aquí abajo, ¿no? Vale, túnel Arenisca. Vamos a ello. Si me sale algún Pokémon. Aquí está Terry. ¡Por fin llegas! Esto ya se me estaba haciendo bastante aburrido. Cuando es para un combate, eres la persona más veloz del mundo, Flogara. Pero esta vez voy a ganar yo. ¡A que tuvo un combate! Revancha. 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 Ductrio. Sin problemas, trae daje. Vale, tenemos revancha contra el líder. Vale. Crocodile. Si es que me vas a dar igual. Es que te voy a reventar. ¿Y por qué no le he puesto la semilla milagro? Si llego a saber esto, le ponemos la semilla milagro. Este se va a hacer robustez. Evidentemente. ¿Y qué va a hacer? Roca afilada, que aguantamos perfectamente. Vale, esto todo me viene genial. Problema que va a tener otra vez. A mí la robustez. Se va a volver a curar. Ahí está. Le va a volver a matar. Y ahora ya no se va a curar. Qué cabrón. Golpe bajo, tú. El bicho, ¿eh? Golpe bajo tiene el golem. Vale, vamos subiendo de niveles. Dusmod. Y de vuelta tenemos un bicho tierra. Vamos con Lucas. Le va a hacer algo bicho, seguro.
agilidad. Muy bien. Vamos con puro y afilado. Le podría haber puesto el pico afilado, pero bueno, creo que va muy bien con el afilado, Lucas, ¿eh? Clyde the Winds of Love. Maquinación. ¡138! Era afilado. Vale. Aguanta. Me la juego un poquito, ¿eh? De hecho es que me la juega que tenga otro Pokémon Palossand. Palossand. Floro, no tengas... Vale. Tramparrocas, tarde, muy tarde, amigo. ¿Qué objeto tengo con este? ¿Las gafas? La cinta fuerte. Voy con este drenaje para curarme. Posiblemente lo acabemos. Ah, no, 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 no. Con la sombra, imaginaba, no me hace nada. Joder, golpe crítico, me cago en todo, macho, qué mala suerte. A tu casa. Vale, entonces, la revancha contra este está hecha. Joder, Terry, sé que había revanchas, pero no sabía que empezaba ya, con lo cual, vale, amago. Pa, 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 pa. Me parece que ni quien te gane Flogara. Bueno, lo prometido es deuda, Flogara. Te dije que te iba a dar algo si me ganabas la revancha. Aquí tienes para ti pico. Con ese pico podrás abrirte paso entre las rocas agrietadas. Seguro te has encontrado mucho a lo largo de tu recorrido bloqueado del paso, pero ahora las puedes romper, ¿no es genial? Así que nada, a explorar a Galadriel. Yo me vuelvo al trabajo. Vale, pues un alma tenemos aquí. Ya digo, no creo que me de, que haga el vídeo porque seguramente ni las encuentre todas, con lo cual. Pero bueno, más o menos vais viendo el este, yo voy apuntando por si acaso me las guardo. Pero según me vais viendo, pues vais viendo dónde están las cosillas. Mira, aquí puedo pasar, claro, con el pico. ¿Y qué habrá aquí? ¿Peleas? Piedra, va, vale, voy a ponerle... Debería ponerle la semilla de milagro, pero como ya me queda un poco ataque, no se lo voy a poner. Va a aguantar porque tiene una defensa descomunal y me va a hacer mucho daño, ¿no? Pasando es por 4, pero como tengo estado a favor, pues tampoco le llego a hacer tanto daño. Pues, o pierde la roca y es tierra. Es roca, cero roca, ¿no? Vale, adiós. Hasta luego. Vale, vamos a inspeccionar toda esta parte. Mira, polvo estelar. Y aquí un objetillo. Revivir máximo, mira, podemos revivir a otro Pokémon. No quiero Pokémon. No quiero Pokémon. A ver, esta es una parte nueva de la cueva, pero... Vale, pues entonces sí vamos a ver todo esto. Polvo estelar, vamos a ver toda esta parte nueva. Estoy dando una vuelta para despejarme. Debería sacar al de agua, ¿no? Un poco para que cambie. ¡Boldora! Ya digo, puras para la santa, va a aguantar. Ataco antes. Pero debería cambiar ya Pokémon que puede que muera pueblo. Ya digo, ya es lo que está ganado. Pero me gustaría seguir jugando rollo loque. Voy a cambiar por si acaso me hace un golpe bajo o algo. Vamos con luz, fuego, destrucción. Un poquito de escaldar, tramparrotas, joder. Es lenta luz, pero es muy buena. Uno de vida. La maldita robustez. Terremoto aguantamos. Escaldar. Y aguanta bastante luz. Vale, podría sacar también. No tengo nada. Quiero ver si hay algún sitio para curar, ¿eh? Fósil pluma. Mira, un fósil que sí que podemos revivir. Vamos a revivir todos, ¿eh? Vamos con luz. A ver, Alex, sí que es verdad, metiendo un puño bala,
¡Pam, pam, pam! Podemos reventar a todos. Podemos reventar a todos los rocas. Con puño bala, yo creo. Armaldo. Lanza espada. Porque eso lo voy a aguantar. Puño bala, esto te va a reventar la vida. Es que no va a reventar. Ataque prioridad 60. ¿Jumbrío quién? Mejor que finta. Mejor que finta. Durán, Durán. Bicho lucha. Me ataca antes. Apuntas. Golpeo con 90, 60 más 30 de habilidad. Pam, 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 pam. Vale, bastante guay. Pepita, puede que haya un legendario. Me tengo que meter las master bolas. Mira, voy a meter. ¡Cascada! MT60 cascada. Buena, Peleemos, ¿por qué no? ¡Saldas! Esta me jode un poco más. Vamos por la flavor que tiene. Así que te agarra un brío o algo de eso. Aguantamos bien con flavor. Aguantamos bien, Archeops. Pasado, pisado. Golpe crítico. Avalancha, aguántamelo. Buena, flamer. Y para el pasado, pisado. A ver, tenemos nivel 62. Sacamos bastantes niveles. Relevo, ¿no? Que no, que no, que no. Ya, joder, qué pesadez. Vale, visto esto. Puedo ir para abajo a ver qué había por aquí. Saltito, vale, ahí saltito. No sé si se ha peleado. Y por aquí había uno. Hay un objeto, vale, 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 vale. Tenemos que ver toda la parte esta. Me gustaría tener un repoblante. Me gustaría tener un repoblante. A no ser que me salga un shiny, no voy a hacer nada, ¿vale? No voy a pillar nada. O sea, shiny, pues evidentemente vamos a ello a muerte, 100%. Esta pelea que buscaba. Ya digo, vamos a ver toda esta zona. ¿Qué habrá? ¿Habrá algo? Supongo. Es que revienta bastante. Ya digo, matanza espada. Vigorot. Tijera X. Puñito bala. Puñito bala. No me afecta. Porque soy tipo acero. Y no me afecta una mediqueta. Vale. Esta es la que estaba buscando yo. Y aquí está el salto, salto. Y está todo. O sea, era. Supongo que solo. Para pillar cascada. O sea, lo gordo de este sitio era pillar cascada. Está peleado con todo el mundo. Vale. Vale, pues hemos visto esto. Hemos sacado a Terry. Hemos peleado contra Terry. Hemos conseguido unos cuantos objetos. Hemos pillado un alma y una MT. MT cascada, que es bastante poderosa. Poderosísima cascada. Que por cierto, no sé si podremos. Cascada. Puede luz, pero no me sirve. Vale, pues vamos a salir por si acaso. ¿No dice algo alguien? Aquí al principio está todo visto ya. Todo visto la cueva. Salimos, nos han dado el pico. Tuve ganas de que termine el túnel para empezar con el coliseo. Ahora, supone que empieza la revancha. Una vez hablas con Terry,
Se supone que ya empiezan las revanchas. Entonces ya puedo pelear contra todos los entrenadores. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a ver a Terry a ver si me dice algo. A ver, Terry ya lo he visto. Vale, pues entonces habría que ir gimnasio por gimnasio para pelear contra todos y tener todas las revanchas. Lo haremos, lo haremos. Pero posiblemente mañana vayamos hacia... ¿Puedo volar ya? Vale, puedo volar hacia el avión. Iremos hacia el avión a verlo. Tenemos que ver. Ciudad Navío, que lo veremos mañana o pasado. Pueblo Facinas. Todo esto hay que verlo. Los barrios, hay que ver esto. Isla Wimble, hay que ver esto. ¿Qué digo? Creo que esa zona de la derecha es del postgame. O sea, del, bueno, el postgame estamos ya. Es del... del DLC. Voy a confirmarlo. ¿No? Se puede ver, vale, pues tenemos varias zonas que ver, así que poco a poco iremos viendo zona, entrenador, zona, entrenador, tal. O sea, tenemos bastante postgame, tenemos bastantes episodios por delante. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, que es suficiente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, muy buen episodio. Hemos empezado ya el postgame con las revanchas de los líderes de gimnasio. Hemos empezado por Terry y nos ha dado el pico. Así que mañana iremos a por otro y veremos nuevas zonas. Por mi parte, poco más que decir, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis que les agradece mucho, comentad lo que os ha parecido, compartid este vídeo con todos vuestros amigos. No subís de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon. Adiós. Chao.